semanas en esta edición central. Estamos en nuestro momento PYME con Guillermo Benedís, quien es secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de Emprendedores de la Nación. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás, Gabriela? Hoy vamos a hablar del plan de inversión y programa de recuperación productiva a nivel nacional. Sí, muy importante. Venimos charlando muchas veces de la necesidad de cuidar los puestos de trabajo, el repro, todas las medidas para acompañar. Aviso, el repro está todavía hasta mañana. Las pequeñas y medianas empresas, los monotributistas y autónomos pueden inscribirse. Muy importante. Así que todo lo que tiene que ver con el cuidado y lo que queremos un poco plantear también tiene que ver con todas las medidas para generar empleo, ¿no? La Argentina está nuevamente poniéndose de pie. Estamos creando empleo en una situación que todavía es muy difícil. Es 11 Sobre meses. Todo un año tan duro como el año pasado. Un año muy duro, 11 meses consecutivos de creación de empleo industrial de la Argentina, la construcción, la industria se están poniendo de pie y lo que estamos poniendo en marcha son distintos programas, herramientas, que si te parece vemos una placa, que muestran un poco la búsqueda de cuidar, generar y crear nuevos puestos de trabajo. Esto es muy importante, Gabriela, esto el presidente de la Nación junto con los 10 ministros, 10 gobernadores del NOA y del NEA pusieron en marcha un esquema de incentivos que son 3 años para el sector industrial y agroindustrial de estas 10 provincias de Catamarca, de Chaco, de Corrientes, de Formosa, de Jujuy, de La Rioja, de Misiones, de Salta, de Santiago del Estero y de Tucumán, que permiten una baja en las contribuciones patronales de las empresas que contraten nuevos trabajadores. Esto es muy importante para que en el NOA y en el NEA las empresas puedan generar nuevos puestos de trabajo y tiene una perspectiva que siempre contamos, que es una perspectiva que si vemos una placa más, siempre incorporamos en todas las políticas públicas una perspectiva de equidad de género, ¿no? Si una empresa, una pyme, contrata un varón, tiene una reducción del 70% de las contribuciones patronales el primer año, un 45% el segundo año y un 20% el tercer año. Y si la contratación es de una mujer o de una persona de una travesti, transexual o transgénero, la reducción será del 80% el primer año, 55 y 30 el segundo y tercer año. Perdón, Guillermo, y esto es indistinto de la ley de cupo laboral del 1% travesti trans que se ha sancionado hace algunos días. ¿Es indistinto de eso? Sí, esto tiene que ver con la contratación de trabajadores y trabajadores en el marco del sector privado, productivo, de los sectores industriales y agroindustriales, que busca, como te decía recién, en el Norte Grande, estas 10 provincias que necesitamos promover el empleo, es muy importante y lo acordó el presidente con los 10 gobernadores. Claro. Y si seguimos repasando en otras placas, también tienen condiciones similares a lo que nos venís explicando. Sí, lo que hicimos desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Culfas, es trabajar en un programa para el resto de provincias que no son del Norte Grande, que también requieren un incentivo para la generación de nuevos puestos de trabajo. Estamos en una situación compleja del mundo y de la Argentina, tenemos que incentivar la generación de empleo. Y lo que estamos poniendo en marcha un programa por cada una de las provincias. Ayer estuve en Entre Ríos, acompañando la firma entre el gobernador Bordet y el ministro Matías Culfas. También un programa de 3 años destinado a las empresas que contraten. Es al nuevo puesto de trabajo que se genera con un apoyo para el pago, no son los aportes, sino son las contribuciones patronales ahí en la presentación. Y ya lo tenemos en marcha en Mendoza, lo pusimos en marcha esta semana y lo estamos poniendo en marcha en Entre Ríos, en San Juan y en La Pampa y lo vamos a seguir poniendo en marcha en distintas provincias. Este esquema también, en la próxima Filmina, tiene un esquema también de equidad de género y él reproduce el mismo esquema que te conté en materia del Norte Grande, promoviendo el empleo de las mujeres y de los travestis, transexuales y transgéneros, buscando una equidad de género muy importante para todos y todas. Y en el caso de Mendoza, que ya está en práctica, ¿vieron que hay bastante afluencia de empresas buscando este incentivo? Bueno, se está poniendo en marcha justo ahora, lo pusimos en marcha el lunes, arrancó el lunes el programa, estamos trabajando con la provincia para la convocatoria a las empresas. Lo que hemos tenido es muchas consultas, mucha búsqueda de que se ponga en marcha el programa. La Argentina está creando empleo en esta situación todavía que es difícil y todos estos incentivos buscan promover esa generación de empleo en todo el país. Claro que sí. Y seguimos repasando. Seguimos repasando. En Más Filminas, ¿cómo es esta línea de desarrollo federal?
complementamos todo este esquema de trabajo, de incentivo de puesto de trabajo, con líneas de financiamiento. Lo charlamos muchas veces en todos los momentos pymes que vinimos transitando desde acá. Líneas de capital de trabajo para que las empresas de todo el país, en este caso lo hicimos con Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Salta, línea de capital de trabajo al 9.9%. Gabriela, en Argentina, lo digo siempre porque hay que recordarlo, una pyme cuando quería ir a sacar un crédito en el gobierno de Mauricio Macri tenía créditos al 80, 90, 100%, lo cual era imposible. Estamos hablando de créditos federales para todas estas provincias para capital de trabajo al 9.9%. Y en la última filmina, créditos a la inversión productiva, para que esas pymes que estaban generando empleo o que quieren generar empleo y necesitan también una línea de inversión productiva, créditos hasta 20 o 40 millones de pesos a 5 años. No había, Gabriela, en la Argentina créditos de un periodo de amortización de largo plazo, de cinco años, es muy importante, y una tasa que bonificábamos desde el Ministerio de Desarrollo Productivo del 22%. Si alguna empresa, alguna pyme o algún emprendedor quiere acceder a estos programas, ¿cómo tiene que hacer? Lo centralizamos todas las informaciones, todas las líneas de financiamiento y los programas en la página de argentina.gov.ar / Ministerio de Desarrollo Productivo / Financiamiento PYME. Ahí está toda la agenda de política y de financiamiento que presentamos hoy y otras líneas que fuimos presentando. Perfecto. Ya saben entonces dónde ingresar si tienen alguna duda, alguna consulta o si quieren poder adquirir alguno de estos programas. El Papa Francisco en estas últimas horas ha hablado acerca de PYME. Te propongo que lo escuchemos y que después analicemos lo que dijo el Sumo Pontífice. Perfecto. Para generar empleo es importante el poder de las PYMES. Porque de abajo viene la creatividad siempre, ¿no? Por lo tanto, ir hacia el bien común con el gesto de crear empleo. Es un desafío, el encuentro de ustedes es un desafío a la creatividad. Crear empleo, donde hay un momento que la pandemia nos llevó a esto donde falta, ¿no? Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir. La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Es importante el poder de las pymes, decía allí el Papa Francisco, que de alguna manera llamaba a los gobiernos a incentivar ese crecimiento de las pymes. Clarísimo, ¿no? El planteo desde el primer momento de gobierno venimos trabajando por poner en marcha un modelo económico, productivo, que ponga al trabajo y a la producción en primer eje. El modelo de especulación financiera que del cual venimos saliendo es un modelo que justamente promovía una agenda de fuga de capitales, que no promovía la inversión. Cerraron 25.000 pymes en la Argentina, creo que fue clarísimo el valor que tienen las pymes para crear empleo, para hacerlo, lo diría, en la Argentina de manera federal, y es un poco lo que tratamos de mostrar con todos los programas hoy. Claro que sí, de manera federal toda la Argentina está enterado que hay nuevos programas que se siguen habilitando desde el Gobierno Nacional para tratar de generar ese crecimiento. Guillermo, gracias por tenernos tanta claridad, y ustedes ya saben, todas las semanas, el Momento PYME aquí en la edición central de Televisión Pública Noticias.